Bienvenidos al webinar titulado El TDAH a lo largo de la vida. Quiero de entrada agradecer a SOM Salud Mental 360 de Sant Joan de Déu que nos permita a mí y al resto de ponentes estar aquí con ustedes explicando las vicisitudes por las que pasan los pacientes, vamos a decirlo así, las personas que tienen un TDAH. Como decía, TDAH a lo largo del ciclo vital, SOM Salud Mental 360, Sant Joan de Déu, y les presento, les introduzco los ponentes que van a estar con nosotros esta tarde. El doctor José Ángel Alda, psiquiatra, jefe de sección y coordinador de la unidad TDAH del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La señora Marta Borralleda Lleras, profesora de educación infantil, directora de la Escuela Puig Graciós de la Garriga, Barcelona. La señora Ana Gómez, socia fundadora de la Asociación AMAC TDAH y persona adulta con TDAH. Y yo, Miguel Casas, psiquiatra del programa Sant Joan de Déu Main Escolas del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que haré de coordinador. Tenemos una hora y cada uno de los ponentes vamos a estar entre 5 y 10 minutos hablando para permitir que tengamos después un interesante coloquio sobre lo que hemos estado hablando. Bien, empiezo yo pues. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad? El TDAH, como normalmente lo denominamos, es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica, poligénico, multifactorial y vinculado a disfunciones cognitivas y del control de los impulsos. Y a partir de ahí explicaremos toda la sintomatología TDAH. TDAH tiene una parte neuroquímica, naturalmente, hay una parte de disfunción del sistema nervioso central, no sabemos exactamente qué queremos decir con eso de disfunción. Sin embargo, hay unos factores genéticos y unos factores ambientales realmente muy importantes. La carga genética en el TDAH es alta, de tal manera que habitualmente, cuando tenemos un niño con TDAH, siempre encontramos a alguien de la familia que también tiene un TDAH. Sin embargo, cada vez más estamos contemplando que los factores ambientales tienen una gran relevancia, desde el fumar, cuando en estado de gestación, hasta la falta de vitamina D o cualquiera de los diferentes aspectos que afectan al niño mayoritariamente en su etapa de desarrollo, que pueden contribuir a que se presente el TDAH o que un TDAH larvado se manifieste de una forma conductual más aparente. Bien, el TDAH está dentro de lo que denominamos trastornos del neurodesarrollo, junto con el autismo, con la discapacidad intelectual, junto con las dislexias y discalculias, pero todos sabemos que eso es un cajón desastre. Los trastornos del neurodesarrollo, tal como están en el DSM-5, son un auténtico cajón desastre y por eso, cada vez más, los que trabajamos en TDAH nos gusta llamarlo disfunciones, más que trastorno. Disfunciones porque son reversibles, son una serie de problemas ligados al neurodesarrollo. En TDAH en la edad adulta pues es de un 4-5% porque disminuye un poco respecto de la edad infantil, que está situado entre el 5 y el 9% de la población. Hay disparidad de criterios sobre eso. Seguramente las escuelas norteamericanas están diagnosticando un poco más que las escuelas europeas. Sin embargo, entre el 5 y el 9% de ese rango, yo creo que podemos situar la mayoría de las prevalencias de los países en los que se ha medido. El TDAH, habitualmente, los que lo critican suelen decir que es un invento actual, que nos lo hemos inventado en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Y no es así. El TDAH fue descrito, no con el término TDAH, porque no se había acuñado aún el nombre, pero sí ya en 1846 se describía pacientes que tenían problemas de TDAH y así hasta llegar al 2013 en que el DSM-5 deja muy claro que existe el TDAH infantil, TDAH adolescente y el TDAH en el adulto. Y el TDAH en el adulto lo han ignorado, de hecho ya desde el DSM-3 que se está registrado. Sin embargo, los psiquiatras de adultos le hemos hecho muy poco caso.
Hay diferentes tipos de TDAH. Está el TDAH inatento, el TDAH hiperactivo impulsivo, que seguramente es el que genera más problemas, y el más frecuente, que es el TDAH combinado. La evolución del TDAH realmente es curiosa, porque es una patología que disminuye con la edad, de manera que habitualmente en la adolescencia solo persiste el TDAH en un 75% aproximadamente de los niños, niñas que lo habían presentado, y en la edad adulta acostumbra ser solamente un 50% de los niños que habían sido diagnosticados entre los 6 y los 14, 15 años. No sabemos exactamente por qué esa disminución de la prevalencia, tampoco sabemos si es que el TDAH se cura, sino que lo que está claro es que disminuyen los síntomas que nos permiten diagnosticarlo. También otra curiosidad es que el TDAH, que mayoritariamente se diagnostica en la infancia por la hipercinesia, porque nunca están quietos, con la edad va disminuyendo y va aumentando la inatención. Disminuye el movimiento, a veces en el adulto solo vemos, solo oímos, porque a veces lo oímos, los pies cuando hacen tac, 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 debajo de la mesa de nuestro consultorio, la impulsividad sí que se mantiene y la inatención en el adulto con la edad va aumentando. El TDAH tiene aspectos conductuales realmente muy importantes y se le define habitualmente como un TDAH conflictivo, ¿no? Hay problemas familiares, hay bajo rendimiento escolar, hay fracaso escolar, hay trastornos de conducta, hay más accidentes de tráfico, los individuos con TDAH tienen 2-3 veces más accidentes de tráfico que la población general, hay posibilidad de iniciar un cuadro adictivo, sobre todo alcohol y cannabis, y finalmente hay problemas legales importantes. Todos los estudios que se han realizado en los países desarrollados nos dicen que entre un 30 y un 35%, y en algunos países dicen el 40%, de los penados en las cárceles, las personas que están en las cárceles condenadas, tienen un TDAH. Por lo tanto, eso nos hace pensar que el TDAH sí que es conflictivo y que es muy importante poderlo prevenir o tratar para evitar esa deriva realmente tan desastrosa como puede ser el mundo de las adicciones o de la criminalidad. Es un trastorno conflictivo siempre, de todas formas, nos tenemos que preguntar. Porque dicho así, pues desesperamos a los padres o desesperamos a las personas que lo presentan. Pues no siempre. Trastorno conflictivo en algunos individuos, y después veremos que sobre todo aquellos que no son diagnosticados ni son tratados a tiempo, pero podemos hablar de también disfunciones, decíamos antes que llamarles trastornos quizás es excesivo, disfunciones creativas. No es un término acuñado, es un término que propongo aquí, no para que quede, sino solamente para entendernos. ¿Qué quiere decir que es una disfunción creativa? Pues que, así como antes decíamos que los individuos podían terminar en la cárcel, en estos momentos diríamos que estos niños, estas niñas, siguen con bajo rendimiento y pueden llegar a fracaso escolar, siguen con problemas de conducta que realmente preocupan mucho a las familias y a los maestros y profesores, tienen una gran inadaptación a rutinas laborales, sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, pueden ser gente brillante, que aceptan el riesgo como una forma de vivir, pueden llegar a ser héroes dentro del mundo militar, por ejemplo, son emprendedores, son artistas, pueden ser magníficos deportistas, tenemos a Michael Phelps, el nadador que más medallas de oro en los Juegos Olímpicos ha conseguido jamás, TDAH, y pueden llegar a tener realmente un gran éxito social y económico. Seguramente pensamos que los trastornos del neurodesarrollo en conjunto y el TDAH particularmente podrían haber servido en épocas pretéritas, desde la prehistoria, porque daban una serie de individuos que con su impulsividad, su arrojo y su originalidad eran capaces de conseguir quizás más carne para la familia, defender mejor a la familia o conquistar territorio. Seguramente el TDAH es un problema que aparece claramente como, digamos, problema social, vaya, y familiar en finales del siglo XX y siglo XXI. Cuando
la presión social hace que nuestros niños tengan que estar horas en los colegios y tengan que rendir frente a unas determinadas asignaturas. Pero TDAH con trastornos del neurodesarrollo lo han tenido Edison, el inventor, dicen, más grande de la historia de la humanidad, Walt Disney, Agatha Christie, John Lennon, Tom Cruise, Bill Gates, todos esos son TDAHs. Por lo tanto, tenemos que aceptar que tener un TDAH no es realmente siempre algo desastroso que nos va a conducir a una vida dramática, sino que le podemos sacar mucho partido. Y aquí tenemos un ejemplo muy cerca de nosotros, el profesor Luis Rojas Marcos, que era el jefe de los servicios de salud mental de Nueva York cuando atacaron las Torres Gemelas. Y él fue el que organizó toda la parte de psicología y psiquiatría de Nueva York. Más alto en psiquiatría es difícil de llegar. Pues bien, el doctor Luis Rojas Marcos, ahora jubilado, va explicando, y quizás alguno de ustedes lo han oído, que él es un TDAH y explica las vicisitudes y problemas que tuvo que afrontar hasta llegar a uno de los sitios más altos en el escalafón psiquiátrico internacional. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que en escolares con un cociente intelectual normal, que presenten trastornos de neurodesarrollo, la diferencia entre ser un alumno conflictivo, que lo pueden ser, o ser un alumno emprendedor y creativo, que algunas veces también es ser conflictivo, pero ya de otra forma, muchas veces solamente eso depende de que se haya efectuado un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento entre los 6 y los 16 años, que es lo que nos va a explicar dentro de unos momentos el doctor José Ángel Ángel. Por tanto, si sabemos que a lo largo de la vida el TDAH nos va a dar toda una serie de problemas hasta llegar a la edad adulta, donde ya muchas veces el psiquiatra de adultos, que no es sensible, que no sabe que el TDAH llega hasta la adultez, y ya le cambia el nombre y muchas veces le denomina trastorno límite de personalidad o trastorno antisocial de la personalidad, si sabemos pues que el TDAH tiene una evolución a lo largo de la vida, lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico y un tratamiento cuando es realmente efectivo, que es en primaria y en secundaria. Podemos hacerlo también en el adulto, pero llegamos ya un poquito tarde. Y recordemos que los tratamientos, todas las guías internacionales, la catalana, la española, todas las latinoamericanas, nos dicen siempre lo mismo, que el tratamiento del TDAH empieza por una aproximación psicológica. No empieza por medicación, aunque algunas veces se nos acusa a los psiquiatras de que siempre estamos dando medicación. Una aproximación psicológica, con psicoterapia individual, cognitivo-conductual, a ser posible, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal. Y solamente si el niño, la niña, el joven no responde, entramos en el tratamiento farmacológico. Y aquí hay que decir que España y algunos países de Latinoamérica somos de los países que menos medicamos, a pesar de la mala fama que tenemos los psiquiatras, que nos van diciendo que a cualquier niño que se mueve le damos una pastilla. Eso no es así. Somos un país que medicamos muy poco, pero cuando hay que medicar, naturalmente hay que utilizar lo que manda el Ars Médica, que son los estimulantes, los antidepresivos o los nuevos fármacos no estimulantes que en estos momentos se están introduciendo en el tratamiento. Muy bien, yo dejo aquí pues esta visión general del TDAH a lo largo de la vida y dejo paso ahora al doctor José Ángel Alda, que nos va a hablar del TDAH en la época infanto-juvenil. José Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel, por la introducción. Y hay alguna diapositiva que nos vamos pisando, pero que yo creo que es interesante poder seguir repitiendo. El TDAH, como bien decía el doctor Casas, es un trastorno del neurodesarrollo, es un cajón a veces de desastre, donde pues, se incluye desde los pacientes con TEA, el propio TDAH o problemas de aprendizaje de todo tipo. Por otro lado, una breve definición del TDAH es que es un trastorno neurobiológico, donde hay un nivel inapropiado de falta de atención, de falto de nivel de atención, de hiperactividad e impulsividad. Es importante remarcar que el inicio de los síntomas tienen que estar antes de los 12 años. Si vemos un paciente y algunas veces nos viene a la consulta intentando decirnos que con la idea de salvarse en la selectividad, de conseguir un bonus porque es TDAH o tiene un trastorno de aprendizaje,
Pues hay que hacer una buena entrevista para ver si realmente los síntomas aparecen antes de estos 12 años. Y tiene que haber un deterioro clínicamente significativo en más de dos áreas. Es decir, no vale con que en casa esté mal o en el cole esté mal, sino que tiene que estar mal o tiene que haber unas dificultades, una disfunción en más de dos áreas. Los síntomas nucleares, como comentaba también al inicio el doctor Casas, tienen que ver con la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención. Y de hecho, los síntomas es un continuo que va desde este poco yo, donde el niño tiene un síntoma, no tiene síntomas, estaría dentro de un desarrollo normal, al chinchán, al niño muy disfuncional. Y donde de una manera más o menos artificial, los psiquiatras, a través de los manuales diagnósticos, hemos decidido que a partir de un número determinado de síntomas, en general, pues en el caso del DSM sería de 9 síntomas, 6 de hiperactividad, en el caso de falta de atención, de 9 síntomas, 6 de falta de atención, consideraríamos que el niño tiene un TDAH. Aparte de eso, hay una elevada comorbilidad. De hecho, el 85% de los pacientes que tienen un TDAH van a tener otro tipo de trastorno asociado. Fundamentalmente los problemas de comportamiento, el trastorno de conducta o el negativista desafiante, problemas de ansiedad, afectivos, problemas de lectoescritura, muy frecuentemente también la dislexia, los problemas de lectoescritura van a estar presentes. Como les decía, casi un 85% van a tener algún tipo de trastorno asociado al TDAH y cerca de un 60% van a tener al menos dos o más trastornos. El problema es que este tipo de trastorno, de síntomas, va a producir en el niño una serie de dificultades en diferentes áreas. Y este es el mayor problema. Muchas veces los padres deciden medicarle porque en el colegio no va bien o porque en la escuela tiene un mal rendimiento escolar cuando su capacidad intelectual está dentro de la normalidad. Pero sin embargo es muy importante pensar que esos trastornos, esos problemas van a estar en más de un área. Puede haber problemas de aprendizaje en la escuela, muy importante la baja autoestima. Muchos niños nos llegan a la consulta diciendo que soy tonto, no sirvo para nada, soy idiota o no quiero vivir, ¿no? Con una muy baja autoestima, incluso con sentimientos de minusvalía francos. Tienen dificultades en la vida diaria, con dificultades en las habilidades de la vida diaria. A veces se ponen en conductas de riesgo, como bien comentaba el doctor Casas, en la adolescencia con el consumo de sustancias, pero en edades más precoces, no viendo el peligro, cogiendo una bicicleta y tirándose a tumba abierta por una cuesta sin ver que al final de la cuesta hay tráfico intenso y que pueden tener un accidente, o también tienen grandes dificultades en las actividades sociales. Es uno de los trastornos más prevalentes que tenemos en psiquiatría infantil. El rango está en 3-7% de población de niños y adolescentes. A nivel mundial, Polanski situaba en el estudio del 2015 una prevalencia del 3,4% y en España la doctora Cardo hablaba de una prevalencia del 4,6%. Eso significa que en una clase de unos 30 alumnos, entre uno y tres niños vamos a tener o van a presentar un síntomas de TDAH. Es mucho más frecuente en los varones que las mujeres, quizás porque los criterios diagnósticos están pensados más para varones que no para las chicas, para las mujeres. Probablemente con unos criterios más normalizados en cuanto al género, probablemente esa prevalencia de 2-5 varones por cada mujer se igualaría o tendería casi a igualarse. Esta es una diapositiva que ha comentado el doctor Casas y no voy a perder más tiempo en ella. Realmente los síntomas disminuyen a lo largo de la edad, manteniéndose la inatención de manera estable, incluso, como comentaba él, los adultos subiendo esa inatención. La trepatogenia, como también se ha comentado, es de base genética fundamentalmente, es la que explica mayor porcentaje de la varianza del trastorno, pero no hay que dejar de lado los síntomas ambientales. Entre ellos, por ejemplo, cada vez tenemos más datos sobre la contaminación ambiental, pero también pues, factores también clásicos, como puede ser trastornos de crecimiento intrauterino, como con causas maternas o placentarias, la prematuridad y el bajo peso. Cada vez somos capaces, desde el punto de vista médico, de salvar niños que antes fallecían con pesos muy bajos, con prematuros de 26, 24, 25 semanas que antes fallecían y que ahora la ciencia es capaz de sacarlos adelante, pero que con un riesgo de una elevada o un alto riesgo para tener un síntoma de TDAH. Evidentemente, el tabaco y el alcohol durante el embarazo es claro a nivel de un síntoma de un mayor riesgo de pacientes con TDAH. Pero también ahora hay estudios nuevos que hablaban, por ejemplo, del uso de paracetamol. Hasta ahora es lo único que toman las mujeres cuando tenían dolor durante el embarazo, pues parece que sí, el uso de paracetamol es más de 28 días a lo largo de todo el periodo del embarazo, pues tiene mayor riesgo de tener un TDAH. Las manifestaciones clínicas, como se ha comentado, cambian a lo largo de la edad y los síntomas de alarma en el preescolar serían que son más movidos que el resto. A veces están aislados y esto supone un diagnóstico diferencial con los trastornos del autismo y las rabietas son más frecuentes y más intensas que los niños de su edad.
En estos casos, sobre todo en síntomas preescolares, es el profesor el que pide ayuda. Es un niño que es muy disruptivo en el aula, que sobrepasa los problemas habituales o las dificultades de cualquier otro niño de su misma edad, y son niños muy intensos, con grandes requerimientos en el aula. A nivel escolar, aparece bajo rendimiento escolar, por debajo de sus capacidades. Esto es un síntoma que puede llegar con fracaso escolar o con las asignaturas suspendidas, pero con un nivel intelectual dentro de la normalidad. Se despistan con mucha facilidad y pierden cosas con frecuencia. Les definen como niños difíciles, aquellos que les cuesta aceptar las normas y los límites. Unos síntomas indirectos es que tienen una mala letra, que las presentaciones no son limpias, tienen muchos tachones, el trabajo es poco pulido, es poco limpio. Y otra de las cosas que nos encontramos muchas veces en la clínica, que son niños a los que les invitan a pocas fiestas de cumpleaños. Con el COVID las fiestas multitudinarias se han acabado, pero son niños que no les invitan ni a fiesta de pijamas ni a fiestas de cumpleaños. Y aquí en este caso, en el caso de los escolares, son los papás los que piden ayuda. Evidentemente, los niños muy movidos es muy fácil diagnosticar. Casi casi la secretaria de la sala de espera te dice, por favor, pásalo porque me está tocando todo en la sala de espera y pásalo, porque realmente es un niño muy, muy movido, muy disruptivo. Pero es mucho más difícil de diagnosticar en los pacientes que son despistados o en las niñas. Normalmente en las niñas, donde es más frecuente la presentación inatenta, nos cuesta mucho diagnosticar y muchas veces llegan a la consulta en edades mucho más tardías, en la adolescencia, muchas veces por fracaso escolar o a veces con cuadros afectivos o con cuadros de conducta alimentaria. Y que cuando hacemos el diagnóstico y hacemos el diagnóstico diferencial, aparece de base un trastorno de TDAH. La sospecha siempre es por la clínica, es lo que nos marca, es decir, esos síntomas que he ido describiendo en edades precoces. Y lo confirmamos a través de diferentes cuestionarios y pruebas, ¿no? A nivel de tratamiento, el tratamiento es un tratamiento donde incluimos a la familia. La familia es la que nos trae al niño a la consulta. Y como bien comentaba el doctor Casas, el tratamiento farmacológico sería la segunda fase. La primera fase, estamos hablando de un tratamiento psicopedagógico y un tratamiento psicológico. Y hago aquí una reseña a los estilos de vida cada vez más importantes. Es importante una adecuada alimentación con una alimentación variada, donde haya una buena capacidad de verduras, de frutos secos y poco consumo de pescado también, por ejemplo, el consumo de pescado y poco consumo de fast food, de dieta más western, más western. Nuestro equipo hizo un estudio sobre pacientes con TDAH y observamos que los pacientes con TDAH tienen una muy baja adherencia a dieta mediterránea, con muy poco consumo de frutas, de verduras y de pescado. Y por contra, con una gran cantidad de consumo de bebidas con cafeína, de colas, y con gran cantidades de azúcares simples. Con lo cual es muy importante esa dieta. También es importante el hacer una buena un deporte adecuado y un deporte mantenido en el tiempo. También sabemos que cuando el ejercicio es crónico y mantenido en el tiempo, el riesgo de TDAH también disminuye. Con lo cual recomendaríamos ese ejercicio y esa dieta de manera adecuada. Uno de los mayores problemas que tenemos es que el tratamiento farmacológico es altamente eficaz, probablemente sea uno de los tratamientos más eficaces que tenemos en psiquiatría infantil. Pero sin embargo nos encontramos con una muy baja adherencia al tratamiento. De hecho, solamente el 50% de las prescripciones que hacemos a los pacientes llegan a tomarlas, es decir, el 50% no llegan a tomar siquiera la prescripción. No es que les hayan sentado mal, es que siquiera el papá o la mamá tienen miedo del tratamiento. Quizás aquí es un fallo del psiquiatra que no ha sido capaz de hacer una buena psicoeducación, de explicar de manera correcta en qué consiste el tratamiento farmacológico, cuál sería el objetivo de ese tratamiento, cuál es la duración, cuáles son los efectos secundarios a tener en cuenta y hacer un seguimiento, un acompañamiento al niño y al adolescente durante el tratamiento, intentando adelantarnos a esos efectos secundarios. Fundamentalmente con el tema del tratamiento farmacológico sería la pérdida de apetito y el insomnio. Son los dos efectos secundarios más frecuentes. El resto de efectos secundarios es relativamente raro y en prácticamente ninguna ocasión obliga a retirar el tratamiento farmacológico. En mis años de experiencia, que son bastantes, yo creo que no he retirado por efectos graves, salvo el apetito y el sueño, ningún tratamiento farmacológico para el TDAH. Con lo cual, nuestro target, nuestro objetivo sería convencer a los papás, convencer a las familias de que estamos ante un tratamiento que es muy eficaz, muy seguro, con pocos efectos secundarios y que si se trata de manera adecuada, la evolución del niño va a ser francamente positiva. Como conclusiones y para acabar la presentación, comentarles que el TDAH es muy frecuente, en torno al 5% de los niños. El diagnóstico puede ser muy fácil, pero se complica si hay comorbilidad, con negatividad desafiante, con autismo, con trastornos afectivos o con ansiedad. También si es una mujer o eso es una presentación inatenta.
si no se trata de manera correcta, va a tener un gran impacto sobre el niño y sobre su entorno, y es muy importante intentar mejorar esa baja adherencia al tratamiento farmacológico. Sabemos que, y aquí quizás también sea un trabajo de los psiquiatras, de los profesionales de salud mental, de poder hacer una buena psicoeducación, de explicar a los pacientes, a las familias, en qué consiste el tratamiento, cuál sería la duración y los efectos secundarios del mismo. Muchas gracias y doy la palabra a Marta, que continúa con la parte más educativa. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas mañanas. En primer lugar, dar las gracias a todo el equipo técnico del programa por haber confiado en mí para compartir mi experiencia desde el punto de vista de la educación. Seguidamente, es un placer escuchar a doctores como Miquel Casas, psiquiatra, como José Ángel Alda, porque siempre aprendemos algo, siempre. Es indispensable para las escuelas tener formación en el sentido más amplio de la palabra trastorno. Y voy a explicar por qué. Lo que pretendo en breves instantes es visibilizar la realidad de las aulas y generar confianza en las familias, aportando la idea que debemos ser los y las maestras quienes nos adaptemos a cada circunstancia personal de cada uno y de cada una de nuestras alumnas, y no al revés. Desde la perspectiva de maestra de la etapa de educación infantil de 3 a 6 años, una va dándose cuenta que no importa si uno de los 25 alumnos que hay en el grupo tiene trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tiene trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, etc. Lo que una constata es que cada niño y cada niña que está en el aula posee unas cualidades específicas, auténticas y muy especiales que deben florecer, y para ello es necesario encontrar la estrategia individual necesaria con la que ser capaz de llegar a cada uno de los cerebritos que tenemos en el aula. Mucho empeño es el que una maestra pone en individualizar las explicaciones, en personalizar los aprendizajes, en hacer adaptaciones curriculares que al final han demostrado poca eficacia y consiguen, en muchas ocasiones, tal como se ha dicho, el efecto contrario: alejar al alumno del currículum que sigue sus compañeros en clase, pensar que él es el tonto y reforzar la idea de que es el alumno el que tiene el problema y es el único que debe cambiar. Pero con el transcurso de los años, de la mirada inclusiva y de la experiencia, surge la clave. En determinado momento de mi trayectoria profesional, me ofrecen la dirección del centro y un año más tarde la inclusión del recurso CIE. CIE es un soporte intensivo para la educación inclusiva, recurso humano que se suma a los soportes adicionales y universales para la inclusión en las aulas de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. El TDAH no pertenece a la tipología de necesidad educativa especial, pero lo es, como tampoco pertenece al trastorno del lenguaje antes mencionado, pero lo es. Pero con el soporte intensivo y con la profesional llega como aire fresco el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Dado que no hay una única manera de aprender, no debería haber una única forma de enseñar. El DUA, el diseño universal del aprendizaje, implica que pongamos nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad, que prioricemos una visión humanista de la educación y que huyamos del modelo de déficit para centrarnos en un modelo competencial, que veamos como discapacitantes a los contextos y nunca jamás a las personas. Porque todos tenemos capacidades, pero cada uno de nosotros de un modo diferente. Os voy a presentar en breve lo que significa el diseño universal de aprendizaje. Tal como hemos dicho, las siglas pertenecen a diseño universal de aprendizaje y
es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula. Con un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Si alguno de nosotros nos dan el siguiente ejercicio, escribe tu nombre utilizando las extremidades inferiores de tu cuerpo, el resultado va a ser poco menos que imposible, a no ser que tengamos una habilidad especial en los dedos de los pies, que también pudiera ser. Pero la mayoría de nosotros, el resultado sería no conoce su nombre, lejos de la realidad, sino que a este niño, a esta niña, no se le ha dado la instrucción necesaria para que él pueda entender, según su funcionamiento cerebral, la instrucción. Otro ejemplo muy sencillo, escribe una noticia versus presenta una noticia. Uno, para escribir una noticia, tiene un lápiz y un papel, fácilmente en la escuela. Aquí sacamos, tal como ha dicho el doctor José Ángel Alda, todo aquel alumno que por trastorno su letra es desgarbada, rápida, borrones, tachones, pero si nosotros lo que proponemos es presenta una noticia, tiene múltiples soportes para hacer realidad aquel encargo que él tiene y sentirse reforzado. El DUA se centra en tres principios fundamentales. Principio 1, proporcionar múltiples formas de representación que respondería al que deben aprender. En este caso somos nosotros, las escuelas, quienes debemos apostar por proporcionar diferentes opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, para las expresiones matemáticas y para los símbolos, y proporcionar opciones para la comprensión de que todo aquello que nosotros queremos poner en el currículum dentro del aula. Un segundo principio importantísimo sería proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Y aquí respondería al por qué debemos aprender. Por tanto, aquí debemos poder proporcionar a todos los alumnos y las alumnas que tenemos al aula opciones para la interacción física. Ya hemos hablado que una de las características del TDAH, sin que nadie responda por ello, es la movilidad, el movimiento, el andar, pero también he visto muchos alumnos con TDAH girados de espalda, andando pasillo arriba, pasillo abajo y respondiendo correctamente aquella intervención que tú hacías en el aula. Por tanto, debemos proporcionar opciones para la interacción física, debemos proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y un tercer principio en el que se basa el entorno DUA es el que debemos proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, cómo ellos pueden aprender. Debemos proporcionar opciones para captar el interés, debemos proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y debemos proporcionar opciones para la autorregulación. Si nosotros diseñamos todas aquellas actividades en las escuelas desde el entorno DUA, aquí no habrá ningún alumno, ninguna alumna con trastorno o sin que se nos escape, ninguno. Finalmente, me gustaba terminar con esta frase porque realmente solo pensando en una educación inclusiva podremos potenciar y desarrollar el entorno personal de aprendizaje que cada uno de nosotros poseemos y cada cual, a medida que nosotros vamos alcanzando la edad adulta, conoceremos el conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que debemos utilizar para aprender. Y tal como muestra la imagen, dejará de ser un desierto para muchos niños, muchas niñas con trastorno y pasará a ser un trabajo de equipo. Y esta es la aportación desde el ámbito de la educación
que yo deseaba hacer. Sí que es verdad que chicos, chicas con trastornos en las escuelas hay, cada vez hay más. Es indispensable contar con un buen asesoramiento por parte de profesionales como los que tenemos hoy entre nosotros y decir a las familias que cuanto antes ponemos un nombre que no una etiqueta a un trastorno, más rápido podemos actuar desde las escuelas. Y ahora ya sí, solo me queda dar las gracias por vuestra atención y paso la palabra a Ana Gómez Salcedo, que es socia fundadora de la asociación AMA TDAH y adulta afectada. Muchas gracias. Adelante, Ana. Hola a todos. Bueno, antes de empezar me gustaría dar las gracias a Salud Mental 360 y a San Joan de Déu, que me han invitado a este webinar, bueno, pues para poder dar un poquito de visibilidad a este trastorno en adultos. Yo descubrí que tenía TDA hace 9-10 años cuando diagnosticaron a mi hija pequeña. También en ese momento descubrí que mi hija mayor lo tenía, es decir, lo tenían ambas y además no solamente tenían TDA, sino que eran doblemente excepcionales y tenían altas capacidades y TDA, lo cual ya fue de locos. Entonces, la verdad es que yo sí que me llamó la atención porque, bueno, yo soy maestra también como Marta y, bueno, pues creía saber todo sobre el TDA y me di cuenta de que no sabía nada y de que mi hija mayor lo tenía y efectivamente ni me había dado cuenta, ¿no? Entonces, son cosas de las que se aprenden. Yo de pequeña era muy despistada, muy habladora, muy desorganizada, pero nada que te hiciera pensar que era algo que, bueno, pues que iba con mi carácter. Yo soy así, ya está, cada uno es como es. Entonces, con los estudios más o menos bien, instituto regular, pues era una edad mala, no tengo hábito de estudio, bueno, pues dentro de lo normal. Para mí el problema vino cuando ya tienes una casa y familia propias, porque esa desorganización que tienes en tu habitación, que al fin y al cabo solo es tuya, cuando la pasas a una casa entera es una locura. Entonces, si a eso le sumamos una gestión económica de facturas, recibos, seguros, coches, la compra, limpieza, médicos, el trabajo y además atender a dos niñas que tienen doble excepcionalidad, pues te das cuenta de que esto te supera, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría hacer un inciso, y es decir, que dentro del TDA de adulto, en el caso de la mujer, es un poco más complicado, porque es verdad que aunque las cosas están cambiando poco a poco, nuestro papel sigue siendo en gran medida el de organizadoras, un poco de los aspectos familiares, de la logística familiar, y este es un peso muy grande para una madre con TDA, porque si no tienes casi control sobre lo que pasa en tu vida, ¿cómo vas a gestionar una casa e hijos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que te viene todo, absolutamente todo te viene grande. De que el resto de la gente, más o menos, lo lleva, mejor o peor, con agobios, pero lo lleva. Y tú no puedes llevarlo, de ninguna manera. Vas a hacer comida y no has comprado, ya está todo cerrado, olvidas la cita del médico de la niña, la llevas al cole en vaqueros cuando le toca ir con chandal, no domicilias las cosas, no encuentras cosas, buscas cosas, no encuentras, buscas todo. Todos los días se repite lo mismo y al final lo que sientes es un fracaso constante, diario, como adulto, como madre, como pareja y como todo. Y algo, pues piensas que algo no puede estar yendo bien, porque no es normal, porque tú es verdad que te sientes muy inútil para ciertas cosas, sin embargo para otras sí que tienes una capacidad de funcionamiento bastante grande y no terminas de entender muy bien esa especie de incongruencia, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer un poco a raíz del diagnóstico de mis hijas, me doy cuenta de que aquello que estaba leyendo, pues era yo. Y bueno, pues ahí empezó la búsqueda de mi diagnóstico y después de dar muchos tumbos, pues tuve la suerte de dar con mi psiquiatra actual, que es la doctora Sevilla, y que resulta que había puesto en marcha pues, un grupo maravillosísimo de terapia con adultos, que fue bueno, pues mi salvación, ¿no? Entre unas cosas y otras. Sí me gustaría decir que todos los, bueno, lo ha comentado antes el doctor Casas, que todos los adultos que con TDA que no hemos sido diagnosticados en la infancia arrastramos un montón de problemáticas que normalmente están derivadas de esa ausencia de diagnóstico, ¿no? Entonces, si de pequeño sufres rechazo, frustración, incomprensión, lo mínimo que te puede pasar es llegar a ser un adulto con problemas enormes de autoestima. Pero además es que
Lo habitual es desarrollar pues, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, como nos ha contado antes el doctor Casas, trastornos alimentarios, etc. ¿No? Es curioso, quería comentar una anécdota. Ya he dicho que soy maestra, he coincidido en el colegio con una compañera, 23, 24 años debía tener, que también tenía TDA, pero se lo habían diagnosticado con 7, 8 años. Yo entraba en su clase y no daba crédito a la organización de papeles, de material que tenía allí. Y bueno, pues aquí ahí puedes ver la diferencia real que hay entre un adulto que ha sido diagnosticado en su infancia y que ya ha adquirido una serie de herramientas que son las que marcan la diferencia brutal entre una cosa y la otra. Porque nosotros, cuando tienes el diagnóstico, bueno, sabes el diagnóstico y estás medicado, pero tienes que deshacer o reaprender, ¿no? Por un lado, tenemos que deshacer una vida entera de malos hábitos, de vicios, entre comillas, que yo creo que es lo más difícil que hay, generar otros nuevos, generar estrategias y deshacerte también de un montón de pensamientos negativos que nos han estado acompañando toda la vida, ¿no? Y eso es muy complicado. Y yo creo que por eso el TDA en los adultos necesita mucha visibilidad, necesitamos mucha ayuda y hay muchísimo trabajo que hacer, porque, bueno, pues porque lo tenemos muy complicado. Y cuando nos juntamos todos los adultos en este grupo de terapia y vimos las dificultades que habíamos pasado todos, las que seguimos pasando y la cantidad de gente que hay por ahí fuera todavía dando palos de ciego, ¿no?, para encontrar su diagnóstico, pues decidimos organizar una asociación solamente de adultos con TDA. Y bueno, pues intentamos dar charlas de estrategias y sobre todo nos escriben muchas personas que están completamente perdidas, que tienen problemas familiares, problemas con la pareja, se están divorciando, les han despedido del trabajo y lo único que buscan es saber por dónde tirar porque saben que algo les pasa y no dan con nadie que les ayude. Y yo creo que eso, bueno, pues creo que solamente guiarles ya es una gran ayuda, ¿no? Problemas a los que nos podemos enfrentar siendo adultos con TDA, las necesidades que tenemos, pues son muchos. Yo no me puedo enrollar demasiado, pero fundamental son los problemas que tenemos en el diagnóstico. Existen ahora mismo muy pocos profesionales que conozcan de verdad, que detecten y que diagnostiquen el TDA en adultos y ya que lo traten adecuadamente, mucho menos. Detrás de cada uno de los adultos que hemos sido diagnosticados tarde, de mayores, hay una historia de despropósitos en diagnósticos médicos muy, muy elevada. Desde la frase, no puedes tener TDA porque desaparece al llegar a la adolescencia, eso solo existe en niños, eso es por estrés, tómate la vida con tranquilidad, no tomes café. Eso lo he escuchado yo y la mayoría de la gente que nos contacta, ¿no? Y además, esto tanto en consultas como de medicina general como en especialistas. Y luego lo más habitual también es que ellos se queden solamente con los síntomas que se ven inicialmente, que suelen ser pues, síntomas de ansiedad, de depresión, que te pongan ese diagnóstico y te mediquen para eso y ya está. Y claro, no ven lo que está causando realmente eso, que es el TDA que está por debajo, ¿no? Entonces necesitamos una formación real, de verdad, en los profesionales, en los médicos que atienden, en los médicos de familia y en especialistas para poder detectar esto en adultos, ¿no? Por otro lado, además, está científicamente comprobado, como ha dicho antes el doctor, que bueno, pues el tratamiento más eficaz para el TDA es el tratamiento multimodal, pues con tratamiento farmacológico, psicológico y psicopedagógico. Y el problema con el que nosotros nos encontramos es que la seguridad social al final solo nos cubre el farmacológico, porque el psicológico no atiende a trastornos crónicos, son solamente para cosas puntuales, pocas sesiones, muy espaciadas, y el psicopedagógico es prácticamente imposible encontrarlo en la seguridad social. Yo tuve mucha suerte, pero la mayoría de la gente no sabe dónde ir, y salvo que tengas un poder adquisitivo elevado como para pagar esto en el ámbito privado, pues la mayoría de los adultos se quedan bastante abandonados porque con solamente un tratamiento farmacológico y todos los problemas que arrastramos no es suficiente. Además, pues como es un trastorno invisible, prácticamente pues tampoco tenemos ayudas económicas. Y es que es muy importante decir que además del posible gasto en el ámbito privado que puedas tener, tenemos que contar el gasto farmacológico. Yo puedo decir en mi caso que entre el tratamiento de mis hijas y el mío tengo una media de gasto mensual solamente en la farmacia de 240 euros aproximadamente. Esto no es raro, porque teniendo en cuenta el componente hereditario del TDA, pues no es raro encontrar familias con varios miembros con el trastorno.
Por otro lado, no paran de ponernos trabas en las medicaciones, exigiendo visados, ahora sí, ahora no. Por ejemplo, con la lisdexanfetamina, que es un, a pesar de ser un tratamiento crónico, pues la Seguridad Social no lo entiende así, entonces no tiene aportación reducida. Si un inspector o inspectora decide no visarte esa receta, o pagas los 116 euros que cuesta solo ese medicamento o te quedas sin medicación. Es grave. Entonces, no sé cómo está ahora el tema del visado, pero la verdad es que nos lo ponen a veces muy complicado. Por otro lado, temas de estudios para adultos, es que prácticamente no se tiene en cuenta. Hay mucha gente que abandona estudios universitarios porque no llega, porque no tiene adaptaciones. Yo misma he intentado, bueno, estoy haciéndome matrícula en un grado y he tenido problemas, no he podido presentar mi TFG porque no, por la página, porque no es accesible, porque no te llega la información, porque no te explican. Es muy complicado y muy pocas veces se tienen en cuenta la problemática o informes que puedas presentar, ¿no? Por otro lado, sí creo que es importante que las administraciones empiezan a ver que estamos ahí, que tenemos ese tipo de problemas y que no y que podemos alegar cuando, por ejemplo, a la hora de sellar el paro, que a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Y si te olvidas sellar el paro, ¿a quién no con TDA se le olvida, ¿no? Entonces, presentar el informe médico. Ellos tienen que empezar a ver que tenemos esta dificultad. A mí me la han admitido a trámite, ahí en fraccionamientos también de pagos del ayuntamiento, ese tipo de cosas. Y que estamos ahí, que podemos alegar, que tenemos que hacerlo ver también nosotros y que ellos se tienen que acostumbrar a que tenemos ese problema y que pueden echarnos una mano, ¿no? Que tiene que estar contemplado este tipo de problemáticas que tenemos. Y ya por último, no me quiero enrollar más, solo comentar que en algunas comunidades el hecho de tener TDA y estar medicado es un motivo para poner limitaciones a la hora de obtener el carnet de conducir, por ejemplo, en la velocidad a la que se circula y tal, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Pues como ha dicho antes el doctor Casas, pues las personas con TDA pueden tener más o menos un 36% más de riesgo que una persona neurotípica para tener accidentes de tráfico, pero sin embargo si está con tratamiento farmacológico va a tener más capacidad de atención, menos impulsividad y lo lógico sería pues que una persona que está medicada no tenga las restricciones que pueda tener una que no lo está, ¿no? Entonces, lo he resumido lo mejor que he podido, hay muchas cosas que me gustaría decir pero no da mucho tiempo. Así que nada, solo quería agradecer que me habéis dejado este ratito para contar esto y nada, espero que alguien, el resto de la gente que nos esté escuchando, pues le pueda ayudar un poquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, José Ángel. Yo creo que con vuestras presentaciones hemos cubierto realmente lo que se nos pedía. José Ángel, has empezado presentando la clínica del TDAH en la infancia y en la adolescencia, que es donde realmente tenemos que detectar y diagnosticar. Ana nos ha explicado muy bien cuáles son los problemas con los que se enfrenta un TDAH adulto que no ha sido diagnosticado, y ella tiene la suerte de serlo y ser al mismo tiempo maestra, con lo cual entiende mucho mejor el problema. Imaginemos lo que está pasando, la cantidad de familias que están sufriendo esos problemas en estos momentos. Realmente la presentación de Marta ha sido brillante, ha sido muy brillante porque nos ha introducido en la DUA, en el diseño universal del aprendizaje, que es una forma clara de iniciar lo que dicen todas las guías, ¿no? Y que presentaba el doctor Alda, ese enfoque primero de psicoeducación, de mirar cómo se puede trabajar con el niño y la niña para conseguir que no tengamos que llegar a la medicación. Sin embargo, también decía José Ángel que cuando es necesario llegar a la medicación hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Digo bien porque muchas veces tenemos compañeros que o por miedo o porque no aceptan el criterio del TDAH, utiliza medicación, sí, pero no los psicoestimulantes o los nuevos fármacos que están indicados para el TDAH, sino que utilizan, sabemos todos, antipsicóticos o bien antidepresivos que no tienen no solamente ninguna utilidad, sino que dañan al niño. La risperidona sabemos que es
uno de los fármacos más utilizados por aquellos psiquiatras a los que no les gusta el TDAH y consideran que la problemática del TDAH es una problemática de relación malsana con la madre, problemática con los maestros y, en última instancia, pues una hiperactividad que se va a controlar con el tiempo. Creo que podemos empezar el coloquio en estos momentos. Hay toda una serie de preguntas que han salido en el chat. Si Ana, Marta y José Alda podéis irlo mirando también, nos podemos ir contestando en función de lo que se vaya a decir. Uno de los puntos importantes es saber cuándo hay que diagnosticar y quitar el miedo a las familias que diagnosticar es etiquetar. Eso lo ha dicho Ana, creo, en algún momento, y Marta también, ¿no? Bien, está muy, muy extendida la opinión de que es mejor que no se sepa en la escuela lo que pasa, es mejor no etiquetar, porque si etiquetamos se va de alguna forma a marcar al niño con una etiqueta que después va a ser peyorativa para él. La verdad es que no es así. Por desgracia, quien etiqueta son los mismos niños. Quien etiqueta a los 12 y 13 años son los mismos compañeros que ya van indicando: ese niño no estudia, ese niño muerde, ese niño no le invitamos, ese niño molesta. Hay que prevenir, y la mejor manera de prevenir es un buen diagnóstico. Por tanto, huyamos de los que van argumentando que si diagnosticamos, etiquetamos, y si etiquetamos, estigmatizamos. Es la vida, por desgracia, la que al final va a estigmatizar a todos esos niños que no van a tener un tratamiento adecuado. Otro punto importante que veo en el chat es de que si desaparece, si un niño con TDAH va a serlo toda la vida. Bien, lo decía el doctor Alda, José Ángel, ¿no? Pues no lo sabemos. Hay un 30-35% de que cuando se acercan a la adolescencia, pues van disminuyendo síntomas. Y a la edad adulta llegan un 50%. Por lo tanto, realmente no lo sabemos. ¿Se curan? ¿Disminuyen los síntomas? No lo sabemos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque todos los psiquiatras sabemos que es el argumento preferido para aquellas personas, padres, profesionales que no quieren medicar. Como el TDAH está tan extendido y hay una carga familiar y hay esa disminución de los síntomas con la edad, cuando el padre, la madre o el profesional no quiere medicar, siempre te pone el ejemplo de alguien, pariente, carga familiar, amigo, conocido, que de niño era tan movido como este y ahora es ingeniero de puentes y caminos. Por lo tanto, no es necesario diagnosticar y medicar. Ya se resolverá solo. Por desgracia, eso es jugar a la ruleta rusa. Sí que en algunos niños, niñas, se va a resolver con la edad, pero el 60-70% van a pasar a la adolescencia con esos problemas. Y es en la adolescencia donde se juega el partido importante. Porque es en la adolescencia donde aparecerán los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, donde ese niño o niña se encontrará marginado, donde hará grupo con otros marginados como él, cuando se iniciará con el cannabis y el alcohol y cuando tendremos los problemas. Por lo tanto, mucho cuidado con escuchar a aquellos que nos dicen que a mi hijo le pasó lo mismo y se resolvió. No hay que negar la evidencia, puede ser que sí, pero un 60-70% de las veces no va a pasar. Por lo tanto, hay que diagnosticar y tratar. Mira, un par de preguntas que comentan por aquí, Miquel. Una es el tema de las vacaciones terapéuticas o el descanso de medicación, que creo que es un tema importante. Las guías en general no recomiendan las vacaciones terapéuticas, salvo que haya efectos secundarios, sobre todo el tema del apetito, ¿no? O en pacientes que sean únicamente, a lo mejor, con muy poca intensidad de síntomas, que sean síntomas donde no le afecten de manera global a lo largo de toda la esfera de su vida, ¿no? En general, se hace descansos terapéuticos y hacemos vacaciones terapéuticas en niños que normalmente son
pesan poquito, comen mal con la medicación, ya comían mal con la antes de la medicación y con la medicación comen mucho peor, y que la evolución ha sido buena, pues podemos hacer un descanso terapéutico. También se recomienda a lo mejor hacer algún descanso, pero para valorar la eficacia y la necesidad de medicación. Y otras preguntas que también comentan por aquí, Monse nos habla de cómo podrías hacer para que los pacientes o para que los padres tengan más adherencia al tratamiento. Yo creo que aquí estas charlas como hoy pueden ayudar, ¿no? También a concienciar, pero también es importante que los psiquiatras sepamos hacer una buena psicoeducación, que sepamos explicar en qué consiste el tratamiento en general, no el tratamiento farmacológico, ¿eh? ¿Qué se puede pedir a cada uno de los tratamientos? Y los efectos secundarios de los mismos, y acompañar al paciente y a la familia en el tratamiento. Yo me he encontrado pacientes que, como ya está diagnosticado, le he puesto el tratamiento y desaparecen en combate, es decir, desaparecen de la consulta y llegan al cabo de 4 años porque es que la medicación no es eficaz, es que ya no le sirve, doctor. Claro, el niño pesaba 25 kilos y ahora pesa 50, ¿no? Evidentemente hay que hacer un seguimiento mucho más cercano. O pacientes que pones el tratamiento y no lo toman y dejan de venir porque han abandonado el tratamiento a la primera o ni siquiera te han preguntado por los efectos secundarios, ¿no? O han explicado absolutamente nada. Con lo cual, sí que yo creo que es una parte importante de los médicos de poder hacer ese acompañamiento y esa explicación de lo que significa la medicación. Yo pierdo mucho tiempo cuando doy el resultado del diagnóstico, pero pierdo más tiempo en explicar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, ¿no? ¿Cuáles serían los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, qué tipo de cosas se pueden hacer, qué tipo de cosas no van bien? Hay cosas que sabemos que no sirven para nada y que son sacaperras, y hay otras cosas que tienen una ligera eficacia. Por ejemplo, el tema de los ácidos grasos, pues tiene un efecto limitado, pero funcionan. Hemos visto mejoras con deportes, hemos visto mejoras con otro tipo de tratamientos, ¿no? O sea, no hay que llegar al estimulante si uno es reacio a ese estimulante, a pesar de que, insisto, que es una medicación sumamente eficaz. Hay una pregunta para Marta que nos dice, ¿cuáles son los elementos esenciales para favorecer un cambio en el sistema educativo tal como tú lo estás planteando? Primero de todo, creer que ello es posible. En segundo lugar, en nuestra escuela el cambio se da cuando... Bueno, primero me gustaría, Miquel, introducir un poco el tema diciendo que nuestra escuela pertenece a un estudio que conduce el doctor Miquel Casas. En este estudio, cada año, no sé cómo decirlo, Miquel, ¿me ayudas? El cribaje y el diagnóstico. Eso, ahora no me salía la palabra cribaje. Se criba a todos los alumnos que tenemos en el curso en nuestra escuela en primero de primaria, y a partir de aquí tenemos diagnósticos fidedignos de lo que un alumno es o no es, de la etiqueta. Para mí no es una etiqueta, para mí es un diagnóstico que debe ayudarme a facilitarle el aprendizaje. Cuando realmente es posible el cambio en una escuela es cuando todos los maestros, cuando todas las maestras del claustro dirigimos la mirada a las 25 personas que tenemos en el aula, y tal como he dicho durante mi presentación, ves realmente que cada uno de ellos es distinto al que tiene a continuación. Por tanto, no debemos dar solo una manera de enseñar. Sí que es verdad que en nuestra escuela entra el aire fresco en el momento en que nos conceden el soporte a la inclusividad. Este soporte nos lo conceden por una trayectoria que la escuela llevaba haciendo durante años de cómo tratar las diferentes peculiaridades de cada alumno. Y con el recurso del soporte inclusivo llega a la escuela un aula, un recurso en el que caben, por así decirlo, 10 alumnos con un diagnóstico superior al 35% de discapacidad. Cuando llegas a este punto en el colegio, tú puedes hacer dos cosas: mantener estos niños en un aula o incorporar a cada alumno en su grupo de edad y realmente hacer el cambio hacia la inclusividad. Y aquí es cuando intentas dar herramientas necesarias a cada uno de ellos. Y si el soporte profesional sanitario en este cambio de paradigma es necesario,
porque nosotros no poseemos los conocimientos que posee el doctor Miquel o el doctor Alda. Por lo tanto, es necesario nuestra formación, pero también el soporte profesional de dichos especialistas en el tema. Muchas gracias, Marta. Se nos está realmente terminando el tiempo, pero Ana, muchas personas agradecen tu testimonio y al mismo tiempo hay toda una serie de preguntas. Pero una que me parece relevante, dice, ¿qué podemos hacer los TDAH adultos cuando tenemos ratos de nuestra vida ansiosos, depresivos, diría yo, con problemas, añado yo también, que llevan al descontrol del TDAH? ¿Qué hay que hacer? La pregunta del millón. A ver, yo creo que eso, o por lo menos yo lo vivo y las personas que yo conozco lo vimos como algo cíclico. O sea, es que independientemente de la medicación y tal, nosotros no tenemos una estabilidad anímica normalmente. Entonces, tienes muchos altibajos y yo solo puedo recomendar técnicas, que te echen una mano con técnicas de relajación, de control de ansiedad, identificar los pensamientos negativos, qué es lo que te está llevando a tener ese malestar, porque muchas veces estamos mal y no sabemos por qué. Y es algo, hay veces que ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Entonces, tienes que hacer una especie de análisis de por qué has llegado a estar de esa manera, qué ha pasado, alguien te ha dicho algo, se te ha olvidado algo. Entonces, a partir de ahí es intentar remontar y tirar para arriba y sobre todo intentar tener técnicas para reducir ansiedad, reducir estrés y bueno, intentar que los de alrededor también entiendan esas fases por las que pasas, porque a veces es un poco complicado, ¿no? Y no se entiende y te exigen, oye, es que esto, ¿por qué estás así? Tienes que estar, es complicado. Ojalá, yo tengo consejos y hay cosas que hago, hay cosas que es muy difícil controlar, pero yo creo que lo que tienes que pensar es que al final, si insistes, todo vuelve a la normalidad. Si algo no te ha salido bien a la primera, inténtalo a la segunda, inténtalo a la tercera y a la cuarta y a la quinta, porque a lo mejor no te sale, pero al final sí. Entonces yo creo que es una cuestión de sentirse capaz y de volver a intentar las cosas las veces que sean necesarias y eso sube la autoestima, ¿no? No es una cuestión de decir soy incapaz, soy inútil, ¿no? Sino, bueno, rehacerse todos los días un poquito. Muchas gracias, Ana. Hay muchas más preguntas. El doctor Alda tiene montones de preguntas sobre diferentes aspectos farmacológicos que preocupan mucho. También, Marta, aspectos, digamos, de lo que nos ha explicado, realmente muy interesante. Y Ana también. Yo os tengo que dar las gracias, pero me veo obligado a cerrar ya ese seminario. De todas formas, me indican desde SOM 360 de que todas las preguntas que han sido formuladas las vamos a contestar. Nos vamos a contestar si la persona ha puesto pues, su email. Agradezco a SOM 360 y San Joan de Déu que nos hayan permitido estar con todos ustedes. Es un tema muy importante, es un tema que yo creo que necesitaría darle bastantes vueltas. Hemos tocado los aspectos infantiles de educación y una vivencia personal, pero hay muchos más aspectos por el camino que hay que presentar. Y sobre todo, para aquellos de ustedes que tengan un TDAH en casa, o bien para aquellos profesores y maestros que lidien cada día con los TDAHs, piensen que la madera de los emprendedores, la madera de los genios, muchas veces está hecha de TDAHs que han sido correctamente diagnosticados y tratados. Tener un TDAH no es una gran desgracia, es un gran problema si no están diagnosticados y tratados, pero puede ser realmente algo muy importante si... Yo les digo siempre a mis alumnos, el funcionario habitualmente si no te toca la lotería nunca será rico. Un TDAH puede hacer 10 negocios, arruinarse y montar el onceavo y conseguir un gran éxito profesional. Por lo tanto, apoyemos a los TDAHs porque claramente tienen una disfunción, no lo vamos a negar, pero es una disfunción que muchas veces es creativa. Muchísimas gracias.